bienvenidas y bienvenidos a su programa Hablemos de Género. Les saluda Susana Pérez Villalta. En nuestro estudio ya se encuentran nuestros invitados con quien conversaremos sobre los 70 años de trabajo arduo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Iniciamos. Y amigos televidentes, en nuestro estudio nos acompaña el señor Iván Yerovi, él es representante de UNICEF en Nicaragua, y también nos acompaña el diputado Carlos Emilio López, él es miembro o integrante del Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la Promoción de la Equidad de Género, pero también fungió como ex procurador especial para la niñez y la adolescencia. Don Iván, un placer. Mucho gusto. Diputado. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por asistir a nuestro programa y por mucho compartirnos gusto. Esta experiencia de UNICEF durante 70 años. ¿Qué es UNICEF y cómo surge, don Iván? Bueno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nace en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Creado por la Asamblea General como un Fondo Internacional de Emergencias para la Niñez. Ese era originalmente nuestro nombre. Y justamente nace para dar ayuda alimentaria, en realidad entrega leche a niños que han sufrido después de la Segunda Guerra Mundial, pero nace con una condición de dar ayuda a todos los niños, independientemente de que hayan sido niños que estaban en Alemania o en Polonia o en Israel, en todo lado. Entonces, con esa condición nace UNICEF. A través de los 70 años, el nombre de UNICEF ha ido modificándose de alguna manera, pero también ha ido modificándose el mandato de ser una agencia internacional de ayuda especialmente para emergencias. Nos convertimos en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuyo mandato es velar y proteger los derechos de la niñez. Entonces son 70 años de trabajar y ahora estamos en 190 países en el mundo, más de 13.000 funcionarios. Somos la agencia internacional más grande que trabaja por la niñez en el mundo. Y estamos muy orgullosos de todos los logros que el mundo ha alcanzado y que consideramos que UNICEF ha sido de alguna manera parte de esos logros. Perfecto. Diputado, ¿qué es la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia? Hago esto, traigo a esto a colación porque UNICEF trabaja con base a la Convención de los Derechos de la Niñez. ¿En qué consisten, diputado? Susana, quizás antes de mencionarte qué cosa es la convención y las implicaciones jurídicas que ésta tiene, debo de hacer un reconocimiento a UNICEF. Gracias. Iván, para todos los defensores de la niñez en el mundo, UNICEF es un referente. UNICEF es una fuente de inspiración y de motivación, porque tal y como lo decía Iván, ha trabajado por los derechos de los niños y las niñas en todo el planeta. En este momento en 190 países, y desde que UNICEF se fundó hasta la fecha, hemos visto a este Fondo de Solidaridad trabajando por la niñez en África, en los temas de VIH. La hemos visto atendiendo a los niños víctimas de guerra, no solamente del post-conflicto de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Guerra Fría, de la confrontación este-oeste, donde había mucho tensionamiento.
en distintos puntos del orbe. Lo hemos visto también en conflictos de nación interétnicos, en bombardeos, en toda esa situación de desastre humanitario. UNICEF ha estado presente, no solamente para atender los efectos de la guerra, sino para enviar un mensaje en el mundo que no debe de existir guerra, que los principales afectados son los niños y las niñas. Hemos visto a UNICEF en todas las latitudes trabajando por el acceso al agua, el acceso a la salud, por mejorar la calidad de la educación, por promover la inclusión social, por enviar un mensaje a la humanidad que no deben de existir disparidades ni tampoco inequidades entre los niños y las niñas, entre niños que pertenecen a un pueblo étnico y a otros que pertenecen a otro pueblo étnico, sino que debemos de erradicar toda la forma de discriminación. En fin, son tantos temas que UNICEF ha levantado como bandera que los defensores de la niñez nos sentimos muy identificados. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña fue aprobada por Naciones Unidas en 1989, entró en vigencia en 1990 y es el tratado de derechos humanos que más consenso tiene a nivel universal. Todas las culturas, todas las expresiones religiosas, todos los modelos políticos estatales se han comprometido con la Convención. Prácticamente hay dos países nada más en todo el sistema de Naciones Unidas que no han ratificado la Convención. El resto de naciones de los cinco continentes han ratificado este tratado. No hay otro tratado que tenga tantas ratificaciones. Supera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, supera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, supera la Convención contra la Tortura, las convenciones de derechos humanos sobre las mujeres. Ojalá que todos los tratados de derechos humanos tuviesen tantas ratificaciones como tiene la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, la Convención es un pacto de la humanidad, es un compromiso global por los derechos de la niñez. ¿Cuándo lo ratificó Nicaragua, este diputado? Nicaragua fue uno de los primeros países, está dentro de los 10 primeros países en haber ratificado este Tratado Universal de Derechos Humanos. Pero nosotros, además que lo ratificamos, lo incluimos en la constitución política, está constitucionalizado. Es decir, los derechos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua están en la cúspide del ordenamiento jurídico, se reconoce en el artículo 71 de la Constitución, lo que significa que el texto íntegro de la Convención, nuestro país tiene la obligación de cumplirlo. Y hemos estado precisamente en eso, cumpliendo la Convención, creando leyes, creando políticas, creando programas, creando instituciones para darle vida a los derechos de la niñez. La Convención, otra gran virtud que tiene es que integra todos los derechos para todos los niños y las niñas. O sea, no hay un solo derecho que no esté reconocido en la Convención. La educación, la salud, la seguridad alimentaria, vivir libre de violencia, tener una familia, ser protegido del comercio y la explotación sexual, derecho a la expresión, a la libertad de opinión, a la integridad personal. Es decir, es una gran virtud porque muchas veces los tratados de derechos humanos versan sobre una tipología o una categoría de derechos. En cambio, la Convención trata sobre todos los derechos humanos reconocidos para la niñez y la adolescencia. Perfecto. ¿Desde hace cuánto tiene presencia UNICEF en Nicaragua? UNICEF tiene presencia en Nicaragua desde 1978, si no me equivoco, son 37 años que UNICEF está aquí en el país. Pero interesantemente tenemos evidencia de que UNICEF desde nuestra oficina regional apoyó a Nicaragua en el año 1951. Encontramos por ahí algunas fotografías y alguna memoria histórica de la cooperación de UNICEF en el país, aunque no tenía presencia físicamente, no habían oficinas aquí. Pero desde el año 78 estamos con presencia física aquí. Son 37 años de colaborar con los diferentes gobiernos de turno, digamos, pero sobre todo de colaborar con el Estado nicaragüense. Cuando nos referimos al Estado, estoy refiriéndome obviamente al poder legislativo, al poder judicial, al gobierno como tal. Y a través de estos 37 años, como lo he manifestado en algunas ocasiones, creemos que fuimos un actor o somos un actor relevante. Consideramos que sí hemos aportado,
No nos gusta llevarnos los créditos ni los méritos de los logros porque son los países los que logran, pero sí creemos que UNICEF ha tenido un aporte y quisiéramos reiterar la predisposición y la voluntad de UNICEF Nicaragua, de poder colaborar con las prioridades nacionales. Lo he dicho en varios medios que para la cooperación internacional es mucho más fácil alinearse con las prioridades nacionales. Cuando hay liderazgo, cuando hay decisión política, es mucho más fácil. Uno no tiene que llegar a inventar, a proponer, uno llega a aportar. Y eso creo que es una ventaja muy grande para la cooperación internacional. Ahora, diputado, ¿cuáles deben de ser las acciones que deben de tomar los gobiernos que ratificaron la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia? Son un conjunto de compromisos y de obligaciones que los estados asumen al ratificar la convención. Uno de ellos es adecuar su legislación interna a las disposiciones de la convención. Y el estado de Nicaragua ha cumplido con esa adaptación. Desde que ratificamos la convención hasta la fecha hemos creado un abanico de leyes que reconocen los derechos individuales y colectivos de la niñez. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su momento la Ley de Responsabilidad de Madre, Padre e Hijo, la Ley de Lactancia Materna, entre otras leyes que fueron aprobadas entre 1990 y el año 2006. Y del año 2007 para acá hemos continuado en esa lógica de seguir traduciendo la Convención a leyes nacionales. Tenemos el Código de Familia, que reconoce que los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia, pero una familia que les proteja, una familia que pueda crear un ambiente digno, un ambiente cálido, un ambiente amoroso, tierno, expresiones que están en el Código de Familia. Hemos creado la Ley Integral contra la Trata de Personas para que ningún niño o niña o mujer, ningún ser humano pueda ser vendido, canjeado, no puedan haber víctimas de explotación sexual. Esta ley previene, prohíbe y sanciona la trata de personas con fines de matrimonio simulado, matrimonio forzado, la manipulación genética, la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad, es decir, todas esas formas cruentas de maltrato, humillación a los niños y las niñas están prohibidas en la ley contra la trata de personas, adaptando los preceptos de la convención. También hemos aprobado recientemente el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, donde se reitera la prohibición del trabajo infantil y la protección a los adolescentes trabajadores. Yo diría que Nicaragua, me corrige Iván, que tiene conocimiento del Concierto de Naciones, Nicaragua es uno de los países en América Latina que más leyes tiene en la protección de la niñez y la adolescencia. Pero no solamente leyes específicas, sino también la traducción de esas leyes a programas sociales. Y yo he sido muy reiterativo en esto, que nuestro gobierno, desde el año 2007 a la fecha, ha creado más de una decena de programas sociales dirigidos específicamente a la niñez. Ha traducido cada derecho a un programa social. El derecho a un nombre, tenemos el programa Mi Derecho a un Nombre, tiene el mismo nombre el derecho justamente. El derecho a vivir libre de explotación laboral, tenemos la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil. El derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, tenemos el programa Hambre Cero. El derecho que tienen los niños y las niñas a ser protegidas en cada ciclo de vida, tenemos el programa Amor por los Más Chiquitos, que va dirigida a la niñez de 0 a 6 años. El derecho a una educación, se ha instaurado en el país un modelo educativo gratuito, de calidad, pertinente, multicultural. En fin, están otro conjunto de programas sociales que esta Asamblea Nacional destina año a año un volumen de recursos económicos para que puedan ser implementados. Y eso, si me permites, es precisamente el gran reto de muchos países que tienen el marco legal y tienen toda la legislación, pero no se traduce finalmente a mayor acceso de los niños a servicios sociales básicos. Entonces, muchos países pueden tener un marco legal muy moderno, si tú quieres, de avanzada y con una perspectiva de futuro,
Pero al no trasladar esas leyes a programas y no traducir eso a acceso a servicios sociales básicos, muchas veces ese marco legal se queda como un marco legal, como tal. La otra parte es la importancia del cumplimiento, es decir, la reducción de la impunidad. En delitos que se cometen contra los niños, la ley tiene que actuar y tiene que haber cero tolerancia a aquellos casos en donde se viola a una niña, donde se maltrata a un niño, donde hay explotación sexual, trata de personas. Esa es una de las partes importantes, cómo traducimos los marcos legales a acciones concretas para reducir la impunidad. Yo creo y estoy convencido que la manera de tocar el tema de violencia, por ejemplo, tiene dos vías. La una de la prevención, que usamos los medios de comunicación con la colaboración de todos, se difunden mensajes, se previene, se habla sobre la importancia de no castigar a un niño, etcétera, etcétera. Pero la otra manera de enfocar estos temas es mandar un mensaje muy claro. Aquel perpetrador, quien comete un crimen contra la niñez, existe una ley que va a aplicarse. Y si es culpable, tiene que ir a la cárcel. Ese es el mensaje. Cero impunidad. No tolerancia a los delitos que se cometen contra la niñez. Yo creo que esos dos mensajes claves tienen que encontrarse y tiene que generar una dinámica nacional de conversación sobre estos temas. Cuestionémonos, ¿por qué hay casos de abuso sexual o por qué hay maltrato físico a los niños? A veces dicen que es una manera de disciplinar. Bueno, si esa no es la manera correcta de disciplinar, los padres dicen, ¿y entonces qué hacemos? Entonces yo creo que esto parte, digamos, como una política de Estado, pero con la colaboración de la comunidad, de las familias, etcétera, tenemos que encontrar una ruta correcta hacia la reducción de la violencia. Pero el tema del marco legal y la traducción a programas sociales y cero impunidad es clave. ¿Cómo ve UNICEF a Nicaragua con la implementación de estas normas jurídicas, de estos programas sociales dirigidos en beneficio de la niñez y adolescencia nicaragüense? Como mencionaba Carlos Emilio, Nicaragua es de los países de Latinoamérica que tiene perfectamente traducida la convención a su marco legal, como lo ha señalado, digamos, los artículos de la Constitución ya introducen o ya plantean todos los preceptos y los artículos de la convención. Ahora, eso traducido a programas sociales es precisamente el camino correcto, el camino correcto. Sí, es verdad que no hemos llegado al progreso y a los resultados esperados todavía, pero vamos en el camino correcto. Eso es fundamental. Reconocer que las acciones que se están haciendo están aportando a que en un futuro cercano se vea sustanciales progresos en la situación de la niñez, yo creo que eso es fundamental y eso hay que relevar y eso hay que reconocer que Nicaragua va en el camino correcto. La inversión desde el gobierno, desde el Estado es significativa, es importantísima la inversión financiera, la inversión económica y en los temas de niñez como tal, digamos, para no entrar en detalles, sino el aporte del Estado al tema de niñez es fundamental, el aporte económico basado en una decisión política. Si no hay decisión política, difícilmente eso se traduce en mayores recursos asignados en el presupuesto del Estado. Eso es fundamental. UNICEF tiene una experiencia muy interesante en Latinoamérica y el Caribe de más de 20 años de trabajar con los ministerios de Hacienda y con los ministerios de Finanzas. Y uno diría, ¿qué hace UNICEF trabajando con los ministros de Hacienda? A veces se sorprende. Bueno, el tema de inversión en la niñez y cómo monitorear esa inversión es fundamental. Experiencias muy valiosas de la colaboración de UNICEF en México, en Perú, en Ecuador, en mi país. Interesantísimo cómo hemos podido dar una asistencia técnica para que los ministerios de Hacienda o Finanzas monitoreen la inversión y se puedan sacar reportes de cuánto se está invirtiendo, etcétera. Esos son temas, digamos, que la cooperación de UNICEF ha ido, digamos, implementando en sus 70 años y especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Perfecto. ¿Qué significa para Nicaragua, diputado, contar con una convención sobre los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Cómo se mira actualmente la niñez en Nicaragua?
La convención insta a los estados a abordar los problemas sociales de la niñez por la vía de políticas públicas y por la inversión pública, tal y como lo menciona Iván. Y el estado de Nicaragua ha estado haciendo justamente eso, incrementando paulatina y progresivamente la inversión en temas sociales y particularmente en la niñez. Solamente para ilustrar lo que estoy diciendo. En el año 2007, el gasto social global del estado de Nicaragua fue de 12.298 millones de córdobas. Para el año 2017 será de 44.472 millones de córdobas. Es decir, se ha más que triplicado la inversión en el área social. Y si lo miramos de manera particular, para la reducción de la pobreza en el año 2007 se destinaron 14 mil millones de córdobas. Para el año 2017 será de 46 mil millones de córdobas, igual más que triplicado. El Ministerio de Educación en el año 2007 recibió 3 mil 500 millones de córdobas. Para el año 2017 será de 13 mil millones de córdobas, más que cuadruplicado. El Ministerio de Salud en el año 2007 recibió 3.892 millones de córdobas. En el 2017 será de 13.885 millones de córdobas. La voluntad política de un Estado se expresa en cuanto invierte en el área social, porque el discurso puede ser muy bonito. El papel aguanta todo, decimos en Nicaragua popularmente. No sé si ese dicho se use en otros países también. El mismo dicho se usa, así es. Pero cuando un Estado grafica su compromiso político destinando recursos económicos financieros para traducir esos derechos en reparar las escuelas, en construir nuevas escuelas, habilitar centros de salud, abrir áreas especializadas para la niñez en los hospitales, comprar vacunas, mejorar el salario de los servidores públicos que atienden a la niñez, capacitarlos en temas especializados y capacitarlos en derechos de la niñez, en inversión en servicios sociales básicos, tal y como decía Iván, en agua, en saneamiento básico, en higiene comunitaria, etc. Y estos recursos precisamente van destinados a eso. Debo decirte que tenemos un reto, un desafío, y quizás UNICEF nos ayude en esto. En estos recursos económicos, hacer estudios econométricos, es decir, al centavo de cuánto específicamente va dirigido a cada uno de los derechos de la niñez y la adolescencia. Porque nosotros tenemos los montos globales, tenemos el monto global de cuánto se va a invertir en el programa Amor, de cuánto se va a invertir en el programa Amor por los más chiquitos, el monto global de cuánto se va a invertir en salud, en agua, etc. Pero necesitamos particularizar más en indicadores más concretos lo que estamos haciendo para lograr una mayor visibilidad, para lograr ir midiendo el impacto de lo que vamos haciendo a propósito de que nos hemos comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que muchos de estos objetivos están ligados a derechos de la niñez y que muchos de estos objetivos tienen metas e indicadores específicos. Es decir, cómo logramos cuantificar y medir el impacto social, medir la tasa de retorno social, medir el progreso de los indicadores. Creo que eso nos va a estimular, ¿verdad? Pero también nos va a comprometer para hacer una planificación con enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. Perfecto, don Iván. El diputado hablaba sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que todo el mundo escucha, pero muy pocos saben sobre ellos. Me gustaría que nos comentaran en qué consiste, porque UNICEF trabaja, ¿no?, de la mano con estos objetivos. Sí, por supuesto. El mundo acordó en 1990 la firma o la ratificación de lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿sí? El 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba por consenso de los estados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo diría que es una agenda de avanzada en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Se establecieron anteriormente metas, resultados y da paso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde no solamente se pretendía o se pretende que los países más pobres alcancen. Estos objetivos son globales, son mundiales, son para todos los países del mundo. Eso es una primera parte interesante de estos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 metas. La otra parte interesante es que el mundo se dio cuenta que si no hay recursos, y nuevamente lo que decía el diputado es real, digamos, el discurso es uno, pero si no hay fondos y si no le asignas presupuesto, queda como un discurso. Entonces el mundo se da cuenta que es necesario buscar el financiamiento para que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se da en África una reunión mundial precisamente para analizar cómo el mundo va a financiar esto. Cómo vienen los aportes norte-sur o la cooperación sur-sur, la participación de la empresa privada, que es fundamental, cosas que antes no se discutían en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora ya, ahora se discute, es decir, todos los actores. La empresa privada no puede estar por fuera de esto, porque la ecuación es muy sencilla. Digamos, si tú no tienes clientes o consumidores, clase media alta con poder económico, la empresa privada tampoco va a sobrevivir. Entonces, todo ese conjunto de actores se conjugan para lo que son los nuevos objetivos. Muchas más metas que los anteriores, totalmente de acuerdo, se tienen metas, resultados, targets, que se llaman en inglés. Pero lo importante es, para nosotros como UNICEF, ¿dónde está el niño y la niña en esto? Y creemos firmemente que la mejor inversión del mundo es invertir en la niñez. Es ahora que hay que invertir. El discurso de que los niños son el futuro es verdad, pero si no inviertes ahora, ahora es cuando hay que darles servicios básicos, ahora es cuando deben ir a una escuela de calidad, es ahora, ahora es donde deben estar registrados al nacer. Sí, son el futuro, pero es ahora la inversión. Entonces, como UNICEF, como una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, somos, diría, de alguna manera, ejercemos un rol como de monitoreo de que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan. Pero obviamente los estados han asumido un compromiso y se van a ir monitoreando regularmente, digamos. No es que firmamos y nos vemos en 15 años o nos encontramos para hacer alguna evaluación. Esto demanda un monitoreo cercano y establecer mecanismos y objetivos específicos que los países deben definir. Aquí no hay una agenda internacional que le obliga a un país a decir, usted está con 50% de población en pobreza, quiero que al 2030 reduzca a 18. El país decide cuáles son las metas que se plantean los países, cuál es la agenda que van a seguir los países, cómo vamos a monitorear y cómo vamos a rendir cuentas. Yo creo que es fundamental el tema de rendir cuentas y la transparencia en las acciones. Entonces, esto es, digamos, estos objetivos reciben el aporte de todos, son muy ambiciosos, pero entregan un norte a los países. Hacia allá queremos llegar. Y por supuesto un norte para en beneficio de la niñez a nivel mundial. Nosotros tenemos que hacer un corte, pero cuando regresemos continuaremos hablando sobre el trabajo continuo que ha venido desarrollando UNICEF durante estos 70 años. Ya regresamos. Bien, y continuamos conversando con el señor Iván Yerovi, el representante de UNICEF en Nicaragua, y con el diputado Carlos Emilio López, ex procurador especial de la niñez y la adolescencia, con quien conversamos sobre los 70 años de trabajo de UNICEF en todo el mundo. Diputado, ¿estos eran algunos de los derechos que tiene la niñez nicaragüense? ¿Qué reto le queda a la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia con respecto a esta temática, ya que usted también es vicepresidente de la Comisión Parlamentaria? Creo que uno de los desafíos que tenemos es seguir afinando algunos derechos. El derecho a estar protegido contra todas las formas de violencia, un gran desafío que tenemos es toda esta avalancha de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cómo ahora los niños ya no solamente son víctimas de violencia física, golpes, puntapiés, laceraciones,
de violencia sexual, abuso, manoseos, violación, de violencia patrimonial, cuando se destruye sus bienes o cuando se les niega tener los derechos de los bienes muebles o inmuebles que tiene la familia. Ahora hay una nueva forma de violencia, que es la violencia tecnológica. Es decir, los niños que son acosados a través de las redes sociales, niñas que son ultrajadas a través del grooming o a través del bullying en la parte de las nuevas tecnologías de la información. Ahí tenemos un gran desafío. ¿Cómo legislar? ¿Cómo crear estos tipos penales? Porque estas manifestaciones de violencia a través de las nuevas tecnologías de la información es algo reciente. O sea, quizás de hace 8 años, 5 años, cada vez más la población tiene acceso al internet. Cada vez más hay personas con teléfonos inteligentes y los niños y las niñas tienen a su mano esta disposición. Y los tratantes, los explotadores, están usando ahora las nuevas tecnologías de la información. Entonces, un gran desafío que tenemos es legislar en ese campo. Y ya tuvimos una primera conversación con UNICEF para la posibilidad de algún acompañamiento técnico, ver experiencias de otros países y cómo nosotros podemos adaptar la legislación, considerando siempre nuestro marco constitucional, nuestro marco jurídico nacional. Perfecto. Ahora, don Iván, ¿qué opina sobre los diferentes mecanismos que ha venido realizando la Asamblea Nacional con respecto a la suscripción de acuerdos con organismos que trabajan con la niñez? Yo creo que es muy, muy saludable establecer los mecanismos para recibir asistencia técnica fundamentalmente, pero sobre todo también para traer y ver experiencias de otros países. UNICEF tiene una historia de relacionamiento con los parlamentos, con el Parlamento Andino, para el caso de los países andinos, con el Parlamento Centroamericano. Tenemos relación muy fuerte con el Parlamento del Cono Sur, con el conjunto de diputados y diputadas del Cono Sur. Igual tenemos relación con el Caribe, digamos, con las casas de legisladores del Caribe. Entonces, el rol de la cooperación internacional es precisamente aportar técnicamente. Acaba de mencionar el diputado todo el tema del bullying informático, todo el tema de la violencia informática. Precisamente en República Dominicana, UNICEF tiene un evento en enero del próximo año y aspiramos a poder llevar participantes de Nicaragua a este evento, donde se va a discutir y se va a ver experiencias de países que ya tienen un marco jurídico y un marco legal en relación a la prevención o la aplicación de leyes para prevenir el tema del bullying informático, de la violencia. Entonces, yo creo que es muy bueno tener la posibilidad de firmar convenios. Aspiramos nosotros también a establecer las líneas de cooperación con el Parlamento aquí en Nicaragua para en un futuro muy cercano, aspiramos a que sea muy pronto, ojalá que en el primer trimestre del próximo año podamos firmar un convenio con el Parlamento para establecer una relación de cooperación digamos, en donde lo que prime sea el ganar-ganar. El ganar-ganar, pero no para las instituciones, el ganar-ganar para la niñez nicaragüense. Ese es el gran objetivo. Claro, qué tan importante será una vez que se finalice o se lleve a cabo un convenio de colaboración, diputado, con UNICEF. Bueno, en estos últimos años hemos estado trabajando mano a mano con UNICEF, aunque no tenemos un convenio formal escrito, pero hay un convenio de damas y caballeros, ¿verdad? Que a veces es mucho, ¿verdad?, más valioso. Es mucho más valioso, ¿verdad? Y UNICEF ha honrado su palabra, la Asamblea Nacional ha honrado su palabra y hemos trabajado mano a mano en estos años. Ahora lo que vamos a hacer es a formalizar, a oficializar esa colaboración, esa cooperación conjunta en donde la Asamblea Nacional aporta a UNICEF y UNICEF aporta a la Asamblea Nacional para la promoción y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Estamos en construcción aquí en el Parlamento en una nueva política institucional que es la política generacional. Eso va a ser algo inédito, algo nuevo, en donde los derechos de la niñez, la adolescencia, de la juventud van a estar presentes de forma transversal en todas las leyes. Así como tenemos una política de género que nos inspira y nos orienta
a que los derechos de las mujeres estén presentes en todas las categorías de leyes que vamos aprobando, ahora lo haremos en el campo de los derechos de la niñez y la adolescencia. Leyes económicas, leyes sociales, leyes políticas, leyes institucionales, considerar todas las generaciones de derechos humanos de la niñez para que puedan ser incorporadas, y creo que ese será un filón temático de cooperación con UNICEF. Es un gran desafío, porque no solamente es que la Comisión de la Mujer y la Niñez incorpore los derechos de esta población importante en las leyes que trabaja la Comisión, no. Tendrá que ver la Comisión Económica, la Comisión de Salud, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Infraestructura, es decir, todas las comisiones parlamentarias, teniendo presente cuando se está elaborando, construyendo un dictamen y cuando estemos aprobando la ley en el plenario, tener presente el listado de todos los derechos de la niñez. Ese es un gran desafío. Una agenda muy ambiciosa, y aspiramos a ser ese socio, digamos, que pueda aportar a esa gran agenda, pero importantísima lo que se viene en los próximos meses y años. Así que UNICEF, es el compromiso de UNICEF. UNICEF está aquí para aportar. Perfecto. ¿Qué tan importante es que la Asamblea Nacional haya aprobado un código de familia que llame a las familias nicaragüenses a no realizar contra sus hijos, contra sus hijas, castigo corporal, castigo físico, castigo verbal? Mira, yo creo que los marcos legales y la legislación y la constitución como tal son piezas fundamentales en el desarrollo de los estados. El tema es que hay muchas prácticas culturales que se aceptan y que es normal. Castigar a un niño o disciplinar a un niño a través del castigo físico se ve como normal. El reto es cómo cambias esa manera de ver el tema. El reto es cómo cambias esos patrones de crianza que se han establecido por generaciones que nosotros pasamos, y no es un tema específico para Nicaragua, es igual en todos los países de Latinoamérica y me atrevería a decir en muchísimos países en el mundo. Es cómo logramos cambiar esa percepción de que es normal. Porque el otro reto que tenemos es que cuando hay, digamos, violencia intrafamiliar, se asume como un caso privado. Dices, no, yo no me puedo meter en la casa del vecino, le están matando a un niño, pero es algo privado, no puedo. Eso es lo que debemos cambiar. Entonces, de nuevo, el marco legal, la constitución, las leyes, los artículos, etcétera, son los que dan sustento al Estado, pero las prácticas culturales y las creencias de la sociedad deben cambiar, sobre todo en el tema de violencia. El reto no está en la implementación o no de las leyes, que son fundamentales, y regreso a mi punto de la cero impunidad. Quien comete un crimen tiene que ser castigado por la ley, y si es un crimen contra niños, con mayor razón. Pero el reto también está en cómo logramos que la sociedad dialogue sobre estos temas primero y busque un cambio después. ¿Es posible, diputado, educar sin violencia? Es posible, pero antes de eso quiero hacer referencia a algo que Iván ha mencionado en varias ocasiones en la entrevista, que me parece importante, lo de la cero impunidad en los delitos que se cometen contra la niñez. En nuestro Código Penal y en nuestro Código Procesal Penal no cabe ningún beneficio a un comisor de delito cuando la víctima es un niño o una niña. Y eso es muy importante, que el ordenamiento jurídico nicaragüense no da la posibilidad de escape o de una ventanita o un engendija ahí chiquitita por donde alguien pueda quedar libre de una condena penal por haber cometido un delito contra la niñez. Inclusive en la reforma que hicimos a la ley 779, en donde se incluyó la mediación, la reforma dice que no procede la mediación cuando la víctima del delito sea un niño o una niña. Entonces, desde el ordenamiento jurídico en Nicaragua le hemos dicho cero tolerancia, cero permisividad a la violencia contra la niñez, y ahí tenemos una gran cantidad de hombres en el sistema penitenciario que están condenados por violaciones, por abusos, es decir, distintos tipos penales que la legislación nicaragüense considera como ilícitos contra la niñez. Alrededor de si es posible educar sin violencia, es posible. Y hay una cantidad de métodos. La legislación nicaragüense no prohíbe a los padres educar a sus hijos.
no prohíbe a los padres disciplinar a sus hijos ni orientar a sus hijos. Ese es un derecho y una responsabilidad. Lo que la legislación prohíbe es que se utilice el golpe, la humillación, el maltrato como método educativo. Y también la ley establece que se deben de impulsar métodos alternos, métodos proactivos. ¿Cuáles son esos métodos? La ternura, el diálogo, la comprensión, el ejemplo, la empatía, la escucha, la motivación, el creer en las capacidades que tienen los niños y las niñas. Todas esas son métodos alternos que tenemos que ir redescubriendo, que tenemos que ir puliendo. De hecho, el Ministerio de la Familia tiene un programa que se llama Escuelas de Madres y Padres, en donde está promoviendo estos nuevos métodos educativos, estos nuevos patrones de crianza, que no están basados en el fajazo, sino en la ternura, en el beso, en la caricia, en el abrazo. Y está comprobado por la psicopedagogía, por la neurociencia y por otras disciplinas científicas, que educar con esos métodos hace ciudadanos más responsables, más seguros, más productivos. Porque muchas veces los adultos dicen, pero si a mí me pegaron, y mira, mira, aquí estoy yo, ¿verdad? Soy lo que soy gracias a que me pegaron. Pero tenemos traumas, tenemos inseguridades, tenemos temores, tenemos una gran cantidad de lesiones y de daño en nuestro interior que no lo reconocemos. En cambio, educar con otros patrones, vamos a hacer una sociedad más fraterna, una sociedad más pacífica y una sociedad más productiva también. El pasado 11 de diciembre, UNICEF festejó sus 7 décadas. Así es, 70 años. ¿Cuál fue el compromiso que asumió UNICEF? Yo creo que fue una ocasión muy especial para reconocer lo que ha contribuido la organización en el mundo. Más allá de las cifras, creo que UNICEF ha sido un actor relevante en el mundo entero. Pero también fue una ocasión para reiterar y reforzar nuestro compromiso de continuar apoyando. Yo decía en mi discurso, o repetía las palabras de nuestro director ejecutivo, que dice, ¿cómo vemos nosotros en los próximos 70 años? Si no existe UNICEF en los próximos 70 años, habremos hecho nuestro trabajo bien. Los países no requieren de organismos de cooperación porque hay niñez saludable, niñez que recibe amor, que no recibe violencia, niñez que tiene acceso a la educación, una educación de calidad, niños que son registrados al nacer. De nuevo, si no estamos como organismo en el mundo en los próximos 70 años, es porque hicimos nuestro trabajo bien. Perfecto, diputado. ¿Algo que quiera agregar antes de concluir el programa? Renovar nuestro compromiso, renovar nuestros votos. Estamos concluyendo un ciclo y lo decíamos en la celebración del 70 aniversario, que el 7 es un símbolo de término, de conclusión de un ciclo y de inicio de un nuevo ciclo. Estamos concluyendo una década de un modelo nuevo en Nicaragua, un modelo de restitución de derechos, y estamos iniciando un nuevo periodo. Entonces, en esta nueva etapa que se inicia junto con UNICEF, junto con otros organismos, junto con las familias y las comunidades, que son los principales protagonistas y a las cuales nos debemos nuestro país, nuestro Estado, nuestra Asamblea Nacional, debemos de tomarnos las manos y seguir trabajando para que no haya ningún niño sin escuela, no haya ningún niño sin acceso a la salud, ningún niño o niña sea víctima de violencia, podamos declarar a Nicaragua un país libre de la trata de personas y libre de cualquier otro de estos flagelos que afectan a nuestras niñas. ¿Algo que vamos a ver de UNICEF? ¿Algo más antes de concluir el programa? No, nada, solamente agradecer por la oportunidad de nuevo reiterar nuestro compromiso, reiterar nuestro apoyo a las instancias del Estado, a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, alinearnos con esas prioridades nacionales que están muy claras y contribuir. Nuestro rol es contribuir. Perfecto. Bueno, nosotros nos resta agradecer su participación. Muchas gracias. Gracias, Susana, de nuevo. Muy gentil. Gracias por participar, diputado. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a seguir en sintonía del canal parlamentario. Creo que hablamos. Thank you.
don't say a